From Los Angeles, California, this is Rage Against the Machine. Bueno, estamos viendo que queremos dar la bienvenida. Gracias que todos están aquí. Realmente, ¿cuándo creen que fue la última vez que se celebró el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores? ¿Cuándo piensan que fue la última vez que se celebró eso aquí en Los Alamitos? Con una marcha. Con una marcha que une a los trabajadores, a los grupos de fe. ¿Cuándo fue la última vez? Los ataques de Trump lo único que van a hacer es inspirar más actividad, más activismo, más participación, más resistencia, más justicia. Y el condado de Orange y los racistas políticos se van a dar cuenta que su inspirada agenda racista solo va a causar un cambio aquí en el norte del condado de Orange County. Entonces, por eso estoy bien orgulloso de estar aquí con ustedes el día de hoy. Para no solo vamos a llamarles la atención, hoy estamos aquí para celebrar. Esto es una celebración de nuestro poder popular. Aquí somos un equipo que viene de varios diferentes grupos para enviar un mensaje muy sencillo. Aquí en el condado, si somos de Anaheim, de Orange, de Los Alamitos, Cypress, Yorba Linda, Santana, Los Ángeles, aquí no le tenemos miedo a Trump. Aquí no funcionan sus trucos racistas. Aquí desafiamos esos trucos racistas y no solo defendemos el santuario, lo celebramos. No nos da miedo decir santuario, lo celebramos. Celebramos el santuario como celebramos quiénes somos. Celebramos a nuestros vecinos, celebramos nuestra música, nuestra comida, nuestras familias. Y hoy día aquí en Los Alamitos, el pueblo unido celebra el santuario. 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 So basically, to get us warmed up here, I just want to say a couple words about why are we here, why are we today here in Los Alamitos. When was the last time that Los Alamitos celebrated International Workers' Day? Never. Was it recently? Was it last year? Was there also a march here last year? No. When was the last year, the last time that International Workers' Day was celebrated with faith groups, with workers groups, with the Janitors Union, with SEIU? When was the last time we were here in Los Alamitos like this? Never. The attacks by the Trump administration, these Trump-inspired hateful attacks, are only going to inspire more resistance. They're only going to
backfire. They're going to cause us to celebrate where we are, who we are, and what we're doing. Trump's racist tricks do not work against us in California. Trump's racist tricks will only backfire. Trump's racist tricks don't work against us here, because we're not afraid. We're not afraid, and not only do we defend sanctuary, we celebrate it. In the face of all that hate, we celebrate who we are, we celebrate our identity, we celebrate our working class folks, we celebrate our alliances with our faith-based groups, we celebrate all of the people that are joining us right now. So that's a lesson, and we're going to tell the mayor here in Los Alamitos, expand your vocabulary, celebrate sanctuary. Expand your vocabulary, celebrate sanctuary. Expand your vocabulary, Mayor Edgar, celebrate sanctuary. Woo! All right, so now we're going to hear from some of our allies that are here today. Why are we here today celebrating? So first off, from SEIU, USWW, our partners, we're going to have... Let's see, where is... Right here. Let's give them a round of applause. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo están? No los oigo, están dormidos. How are we doing today? So, primero que nada, Marta Mejía. ¿Dónde está Marta Mejía? Marta Mejía, la perdí. So, I'm going to invite one of our leaders... One of our leaders for many years in this fight. So, que estamos aquí hoy día y que no introducía a Marta Mejía, que da un poco de palabras, pero creo que muchos de ustedes y nosotros hemos marchado en Los Ángeles usualmente. Y el día de hoy en Los Ángeles se está celebrando el primero de mayo y hay miles de personas que están allá afuera celebrando y los aplaudimos y nos unimos con ellos en su lucha y en nuestra lucha. Pero para nosotros era importante venir de toda la región, de Orange County, de Los Ángeles, de la ciudad de Orange, la ciudad de Newport Beach, de la ciudad de Los Alamitos, y juntarnos y pelear juntos. Recordemos que aquí en Los Alamitos fue donde empezó lo que los republicanos y los trumpistas llaman como su revolución. Aquí es donde ellos empezaron a empujar su agenda de odio. Aquí en esta ciudad, de aproximadamente 11,000 personas, ellos empezaron a decir que no solamente se iban a unir en contra del estado de California, pero iban a pelear en contra del estado de California, rechazando nuestras leyes de santuario. ¿Y nosotros qué vamos a decir a eso? ¿Se puede? ¡No! Era nomás para que estaban poniendo atención. So, para nosotros es importante hoy día, venimos aquí. Si ellos quieren una pelea les vamos a dar. Si ellos dijeron que no querían inmigrantes en su ciudad, ¿saben qué? Venimos a su ciudad. Y vamos a seguir viniendo a la ciudad y pelear por lo que nosotros sabemos que es justo y lo que es nuestro derecho. El poder vivir, el poder proveer por nuestras familias, no solamente es algo que queremos, sino que es un derecho. Y vamos a seguir peleando por eso. Pero le quiero dar la palabra a Marta Mejía, que ha dado un poco de palabras... Para todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, compañeros. Nosotros todos peleamos esta ley, SB54. Es nuestra carta de valores. Y no vamos a permitir que si se inicie aquí vamos a estar. Y somos raza de lucha. No vamos a permitir que esos políticos se escaloneen, estén arriba de nosotros para subir donde están. Si están ahí, de ahí los vamos a quitar. Porque no vamos a permitir que con nuestro dolor, con nuestra lucha, ellos estén escalando. Políticos están ahí por nosotros, pero nosotros los vamos a quitar. ¿Saben por qué? Porque nosotros no nos vamos a doblar, porque nosotros no nos vamos a dejar, porque a nosotros no nos van a separar de nuestras familias con sus tonterías. Porque eso nos costó y lo que nos cuesta, los vamos a cuidar y vamos a luchar. Así es que es un mensaje enorme y estamos compañeros aquí en Alamitos con ustedes y donde nos requieran, somos raza de lucha y ahí vamos a estar. ¿Se puede? ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!
Gracias, gracias, Salvador. The people united. Never be divided. I didn't hear much of anything. The people united. We'll never be divided. The people united. We'll never be divided. Okay, now we want to welcome one of our compañeras from here in Los Alamitos with the organization that has been holding it down, responding to the hateful attacks from their city and showing that real sanctuary doesn't come from up there, well, from the city. It comes from the people, from a community united. And so coming from Los Alamitos, community united, let's give a warm welcome to Gloria. Woo! Los Alamitos united, we never be divided. Los Alamitos united, we never be divided. Buenos días, yo soy residente de Los Alamitos. Yo vine aquí hace 24 años. Estoy muy contenta todo este tiempo que he vivido aquí. Mandé a mis hijos al elementary school de Los Alamitos, en el cual tenían una consigna que era muy bonita, que decía que esta escuela es una escuela diversa e internacional. ¿Qué quiere decir con eso? Internacional, que venimos de muchos lugares, de muchos pueblos, de muchos países. Y esto está ahora, lo que está haciendo la política de los del cónsul aquí, está atacando nuestra diversidad, está atacando nuestros derechos, está atacando los intereses de todo un pueblo que ha venido aquí, porque Los Alamitos tiene gente de México. Gente que vino a trabajar hace muchos años, esta ciudad fue trabajada por gente mexicana, fue trabajada por gente de España, fue trabajada por gente de Latinoamérica. Y lo que está haciendo el counselor de aquí, está denigrando, da vergüenza lo que está haciendo, queriendo separar una comunidad que vive muy en paz. Nosotros tengo vecinos muy buenos. Mis vecinos son anglosajones. Tengo vecinos que vienen de China, otros de Japón y otros que son indioamericanos. Y todos vivimos muy contentos. No tenemos problemas de raza. Y este señor vino a separarnos. Está creando odio, como lo está haciendo la presidencia de Trump. Está creando que la gente una con otra estemos odiándonos. Y esto no es justo. Por eso, el mensaje que queremos mandar aquí es gracias a todos ustedes que se han tomado el tiempo de venir y apoyarnos, porque este frío está muy fuerte. Pudiendo haber ido ustedes a quedarse en su casa, están viniendo a apoyar a la ciudad de Los Alamitos. ¡Viva Los Alamitos! Y viva la gente y la comunidad que vino a apoyarnos. Gracias. So we're so excited to have you all here today. They don't realize what they did by passing a racist ordinance here. They've helped unite our community to speak out. And I wanted to introduce one of our local residents, a graduate of Los Alamitos High School, who's been involved with our fight here since the beginning. Share with us why you're in the struggle. Hi everyone, my name is Paul Scott, and I'm here with Los Alamitos Community United. I'm a really proud member of this group. We came together after the first vote at City Council to exempt themselves from sanctuary laws or the California Values Act. I strongly disagree with the council's decision. I think diversity, as all of your guys' signs say, make us great. That's what America was built on. And I'm here to fight for everyone because I know what it's like to be discluded or put down for who you are, which you can't change. And I want to fight for everybody. I think equal rights are important. I think fighting for what's right in our community and across the nation is right. And I think taking a stand against the hatred that's been, you know, it's always been in the country, and I know it's just seemed to have risen since the Trump administration has been in office. And I think it's important to come together as a community,
as diverse people to come together and fight for justice for all, because that's what we were promised in our country. And it doesn't seem like justice for all is happening right now. It's justice for the rich, it's justice for white people, it's justice for anybody that seems the same. But we need to have justice for all, for diverse groups of people, for minorities, for everybody. And that's what our country is built on. And that's what I'm here to fight for. And I'm so, so happy to see the numbers here out here today fighting for justice for all, for May Day and all that. And I think it's important that we stick together and that we keep growing in numbers, because together we are stronger. And we need to remember that we're here for love. We all love each other. We all support each other. And don't let the haters get you down, because they're going to try. But keep fighting for what's right. And I know you guys all will do that. That's why you're here. And I'm so, so happy to see everyone here. So thank you for coming out today. It's so important. It's so important. Thank you. So can we invite our clue supporters here to come up to chant, have a little photo? So you might see these signs here that say Clue. This is a group of clergy, religious folks, and members of congregations, synagogues, temples, mosques, that are all gathered here together to say that our religions call us to stand up for justice. Our religions call us to support each other in seeking what is right, and especially what is fair for the immigrants, for those who are working in our communities. We remember that we are all immigrants. We are told by our faith tradition that we are all immigrants and that we must welcome immigrants and treat them with respect. Nuestras religiones nos dicen que tenemos que respetar al hermano que está un inmigrante. Eso nos dicen nuestras religiones. Y como parte de la Iglesia Unida de Cristo, yo digo que es parte de nuestra fe luchar por los derechos de los inmigrantes y de los trabajadores. Gracias a todos por venir ahora. Estamos aquí sintiendo muy unidos en la lucha y somos aquí con varias personas de fe. Y además quiero decir que vamos, lo que estamos haciendo en esa comunidad con esa marcha, what we're doing today with the march today is we're showing the community and all the workers in this community that they don't have to live in fear. Estamos mandando un mensaje muy importante a los trabajadores de esta comunidad que no tienen que vivir en miedo. Hay muchos trabajadores aquí en esos lugares que cuiden a los ancianos. Vamos a pasar enfrente del hospital de los Alamitos. Hay muchos que trabajan allá que son inmigrantes. Queremos mandar un mensaje muy fuerte de solidaridad con todos los trabajadores de los restaurantes, de los jardineros, todos los que trabajan aquí en los Alamitos, que estamos unidos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Organizadora de fe, y como club nosotros organizamos, educamos y movilizamos a la gente de fe para que camine con los trabajadores y los inmigrantes. Y lo que hicieron aquí en los Alamitos es, como dijo el pastor Sam, es que nos unieron, y nosotros vamos a pelear con amor y vamos a estar en solidaridad. Porque todos somos creados en la imagen de Dios. Él se murió en la cruz por nosotros y todos debemos de ser tratados con dignidad. Yo como una residente de DACA, yo soy inmigrante y para mí toda esta lucha es importante porque todos somos inmigrantes. We want
what we can do as we pass the hospital to support the workers there, so, to give us a... Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Yeah. ¿Nos escucha? Yeah. ¿Se puede? Yeah. ¿Se puede? Nosotros representamos a los trabajadores de EBS aquí del hospital, a NUHW. Se encuentran trabajadores que trabajan duro. La mayoría son inmigrantes, tienen temor, ¿verdad?, de lo que pasó en el concilio de los Alamitos. So, ellos están peleando ahorita por su contrato, un contrato mejor, con mejores beneficios, mejores salarios. Están ganando el mínimo, están peleando así como ustedes, ¿verdad? Y necesitan el apoyo, ¿verdad? So, cuando pasen por ahí, si pueden apoyarlos y gritar más fuerte y decirle a la compañía, que es Sodexo, que necesitamos ese contrato, un mejor contrato con mejores beneficios, ¿ok? ¿Se puede? ¡Sí se puede! ¿Se puede? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! You feel it in here. ¿Lo sienten aquí en el pecho? Porque cuando marchamos, ese golpe que se da, pum, 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 ese tambor, pum, pum, pum. Cuando marchamos, ese es el corazón que se escucha. Es el corazón del pueblo que va latiendo cuando marchamos. Y ese corazón hoy está latiendo aquí en los Alamitos. When you hear that pop, that's the sound of a beat, and you feel that beat in your heart, because that's a heartbeat. The drum, when we march, with every step we take, is like a heart that beats, because this is the heart of our peoples. And here in Los Alamitos, our heart is beating hard and it's beating fast. Next, we're going to be hearing from a compañera, from a sister, that's from a different city here in Orange County, because this attack, this is ground zero here in Los Alamitos, but they targeted Orange County for a particular reason. And so it's important that we're organizing and we're getting involved across Orange County in places where many of us have never been before. So we're going to go where many of us have never gone before. And that starts in places like Los Alamitos. And so we want to give a warm welcome to our sister from Yorba Linda United. Woo! Woo! Salvador, he said, they're making a big mistake. They are awakening us, and your Belinda does not speak for the community. Your Belinda United is speaking for the community. They are wrong, and we will stick there with them until they understand the message. We are celebrating Sanctuary in Yorba Linda. Come to Yorba Linda. They are wrong. They're wrong. We stand together as a community. I have lived in Yorba Linda for 30 years. I don't look like many of you, but we have the same heart, and they're wrong. They have awakened us. Come to Yorba Linda. Let's hear it for Yorba Linda United. Next, we're going to be hearing from one of our lovely partners here in Orange County. A powerful force in our coalition, a powerful force of youth organizing here in Orange County, which will take Orange County to places Orange County has never been before. An organization that really represents Orange County, and not the past where this mayor and the city council of Los Alamitos wants to take us. Let's give it up for Resilience OC! Wait,
Claudia, come to the mic. Hola a todos, a todas. Good morning, everyone. I think it's still good morning. So today we stand here rejecting hate, right? And we stand in solidarity with one another. And we will continue to stand in solidarity with one another. And like everybody has been saying, you know, they just awoken up our power as people, right? And so we already knew we had this people power when we come together, but now even more stronger than ever. And if you look around, you see how we started off at the church and there was only a few of us standing around. And now you look around and we have a full circle. The circle is complete. And we will continue to have people join us because this is right, right, in our communities. And we will continue to fight and push beyond any borders, boundaries, any barriers that the administration has instilled in our communities. So estamos aquí reunidos ahora. Estamos aquí en solidaridad con toda nuestra comunidad. Y vamos a continuar estar aquí para un aquí apoyándonos. Y cuando empezamos, los que estábamos allá en la iglesia, éramos unos cuantos. Y ahorita, si se dan cuenta, ya crecimos y somos un chingo aquí. O sea, si se dan cuenta, y seremos muchos más. Ajá. Y aquí podemos mirar cómo nuestra comunidad continúa de apoyarnos. Y estaremos aquí, y aquí estamos, y no nos vamos. ¡Sí se puede! Estamos a punto de hacer un lanzamiento aquí, estamos a punto como un cohete de lanzarnos en esta marcha de celebración por quienes somos, por el santuario. Pero tenemos dos más compañeras que van a compartir algo con nosotros y queríamos practicar algo. Queremos practicar algo porque cuando marchamos no marchamos aburridos, marchamos divertidos. When we march, we wanted to do a little practice, Rob, because when we march, it's not going to be boring. Our march is lively. Our march is colorful. Our march is fun. So we're going to do a little something called up, up, down, down. Okay? And when we say up, up, we can say with education, we go up, up, and we put our hands in the air. Can we practice that now, please? Up, up, put your hands in the air. As if you don't care. So you go up, up, like you just don't care. Higher. Up, up, like you just don't care. And then we go down, down. We go down, down. Can we go down, down? El que no vaya down, down es hijo de Trump. Can we go down, down? And not only do we go down, down with our knees, down, down physically, but we also go down, down. Can we go down, down? Let's do it. We'll practice one. One, two, three, four. Up, up with education. Down, down with deportation. Up, up with education. Put your hands in the air. Up, up. Down, down with deportation. Well, that was not impressive. I'm not impressed. But we'll have a whole mile to practice it, so I hope it gets better. Because if we're going to defeat these races, we're going to have to go up, up like we don't care. And we're going to have to go down, down with deportations. Next up, we're going to hear from one of our compañeras from a key strategic organization that has been an ally here in Orange County and will continue to be. And one of the organizations on our legal team suing Los Alamitos, Cynthia from... Woo!
the ACLU, Southern California. Supporting immigrants in Los Alamitos. The city of Los Alamitos was the first one to pass an anti-immigrant ordinance in Orange County fighting the California Values Act, but they didn't know what they were awaiting. They didn't know that the community was going to band together and show what California values really mean. California values immigrants. California values our workers. And we are not going to go away, and we're not going to start supporting everyone in our community. So Los Alamitos did the racist and anti-immigrant thing, and now they're being sued, and we're not gonna leave. Entonces Los Alamitos era la primera ciudad que tenía una resolución que estaba que quería pelear el acta de valores de California, pero ellos no sabieron que nosotros estamos aquí. Los inmigrantes no nos vamos a ir y los trabajadores también estamos aquí y ya no lo vamos a ir. El alcalde de Los Alamitos no representa a toda la comunidad. Nosotros somos la comunidad y nosotros lo vamos a quedar aquí y vamos a pelear para todos los inmigrantes y todos los trabajadores. Muchas gracias a todos y ¿qué vamos a hacer? Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Y todos ustedes que han venido hoy han bendecido esa comunidad con su presencia. Damos gracias. ¿Cuántos de ustedes vio a los compañeros trabajando que vimos, que pasamos grabando con orgullo de ver la lucha aquí en Los Alamitos? So I just want to ask everybody that's here remaining today, put your hand close to somebody next to you so that we can do a blessing together. A pledge that we will stand
in solidarity with each other and with the immigrants of this community. Queremos hacer una promesa que vamos a luchar y vamos a estar un apoyo con los compañeros de aquí en Los Alamitos y todos los ciudadanos de Orange County, del condado de Orange, que sienten ese ataque. Nosotros vamos a seguir hasta que ganamos y cambiamos esas leyes. Nosotros, como yo y la organización de Los Alamitos, Comunidad Unido, hemos hecho una demanda contra la ciudad y estamos hablando ahora que ganamos y que seguimos en la lucha hasta que todos se sienten bienvenidos aquí en Los Alamitos. ¿Se puede? Posible, si se puede. A ver.